Cada vez encontramos más frutas frescas y vegetales en los mercados de Nueva York. Nos da mucho gusto, pero también estamos tratando de lograr de que los norteamericanos se den cuenta de todo lo que el Perú los está ayudando para comer sano. Pero los superfoods también incluyen alimentos frescos que son muy buenos para la salud. Dos ejemplos clarísimos son la palta, por las buenas grasas que tiene, o los arándanos, también con muchos antioxidantes, ¿no? Entonces, esos dos productos que el Perú está ayudando a tener todo el año y en condiciones perfectas y abundantes, son consumidos en especial y su demanda ha crecido debido a que acá se les considera superfoods y se hacen campañas especiales para promover que todo el mundo los consuma, ¿no? Entonces, a la hora de que el consumidor va al mercado y está viendo qué comida escoge, se acuerda de que le recomendaron que coma arándanos o blueberries, ¿no? O le recomendaron que la palta es súper sana. En el sector de comercio exterior tenemos como una meta duplicar las exportaciones peruanas cada 5 o 6 años. En el caso de los alimentos, ya estamos como en 5 mil millones de dólares en conjunto y queremos llegar a 10 mil millones por el 2021. Estos 5 mil millones se reparten un poco entre el café y el chocolate, que están dando mucho que hablar, ganando premios importantes, los alimentos procesados, las conservas y los nuevos productos de valor agregado, la quinoa y los superfoods originarios del Perú y el gran rubro de las frutas y vegetales frescos. Nosotros en la oficina hemos identificado 10 productos frescos peruanos, los cuales vemos en el mercado y queremos hacerles la mayor publicidad posible para que se reconozca su origen peruano y que el consumidor norteamericano sepa que Perú es el que los provee de esto cuando él lo necesita, ¿no? Entonces, esta lista de 10 productos son exportaciones más o menos por 2.700 millones de dólares. El año pasado creció 15% y esperamos que todos los años crezcan un poco, ¿no? Estos productos empiezan desde el kion peruano, que ahora está teniendo una muy buena aceptación y lo vemos en varias tiendas. El plátano orgánico, también interesante, por los 200 millones de dólares. El espárrago fresco, que son ya como 400 millones de dólares. El espárrago fue un producto que casi empezó el boom de la nueva agricultura peruana, ¿no? Y ahora se ha estabilizado. En Estados Unidos lo prefieren fresco. Otros cultivos más nuevos, la mandarina también ha crecido mucho. La granada está en crecimiento y también es importante la cebolla dulce, la cebolla amarilla o blanca, que se usa mucho en las hamburguesas acá, también es un producto peruano, poco menos de 100 millones de dólares, pero creciendo. Los mangos, dije, han llegado como a 200 millones de dólares, un monto importante, y ahí estamos viendo qué más pasa. Y los últimos tres productos, que son los estrellas que estoy mencionando, el arándanos o blueberries creció como ya está por alcanzar los 500 millones, está creciendo mucho cada año, está como en 350 millones. La palta se acercó a los 600 millones el año pasado y las uvas están como en 650 millones, ¿no? Nos parece que esta cartera de productos es algo que debemos seguir en especial, aprovechar nuevas oportunidades. Pero sobre todo hacer el esfuerzo porque el consumidor norteamericano se dé cuenta de que son productos peruanos, son productos de alta calidad y que confíe cada vez más cuando escuche la marca Perú, la asemeje a calidad. Sin duda, a esta lista de 10 productos se van a ir agregando muchos más en el futuro. Hay diferentes empresas que están experimentando con muy diferentes cultivos, ¿no? Además, en el Perú se vienen construyendo y ampliando varias irrigaciones, ¿no? Como Chavimochic, Omajes,
hay diferentes proyectos de irrigaciones en los cuales se van a ampliar las hectáreas que se pueden dedicar a cultivos intensivos de exportación, ¿no? Entonces, cuando se terminen estas obras de infraestructura que van a generar cientos de miles de hectáreas nuevas para la agroexportación, va a ser otro salto en el desarrollo del Perú, ¿no? Cada cultivo en Perú se puede tratar de programar y aprovechar las ventanas de altos precios para abastecer los mercados que tienen demanda insatisfecha. Durante el invierno del hemisferio norte, en Nueva York, en Estados Unidos, Europa en general, hace mucho frío. En el Perú se producen unas frutas que llegan perfectas al mercado, ¿no? Es el caso en especial de los mangos, que acaba de terminar la temporada, también las uvas, los blueberries empiezan un poco antes, pero también abastecen parte del invierno nórdico, ¿no? Hay otros cultivos que son permanentes en el Perú ya, por ejemplo el espárrago, por el efecto invernadero de la costa, el espárrago lo producimos todo el año, ¿no? Espárrago y banano orgánico es todo el año, guión también. Otros cultivos como la palta entra más, llega acá más en junio y se queda varios meses, ¿no? Hasta septiembre, octubre, ¿no? Así un poco empiezan los cultivos a hacerse conocidos, ¿no? En el caso de la uva, de nuevo, empezó con el Año Nuevo Chino. En ese momento había gran demanda de uva y casi ningún país tenía uva fresca. Entonces el Perú identificó esa ventana de precios, empezó a producir para ese momento, ¿no? Después, poco a poco, fueron produciendo más, nuevas variedades, y en diferentes zonas del Perú. Y entonces la uva ha crecido, como digo, llegó hasta 700 millones de dólares. Y la ventana de precio ya se achica. Ya no se vende a los precios exorbitantes que se vendía inicialmente. El mercado se ha estabilizado. Pero lo bueno para el consumidor es que tienen uva todo el año, ¿no? Entonces, cuando un producto empieza a estar todo el año presente, el consumidor lo consume más, lo mete en sus decisiones de compra ya sistemáticamente. Eso le pasó, por ejemplo, al espárrago hace más tiempo, ¿no? El espárrago era un producto de solo en algunas oportunidades del año, y después, también, en parte por el Perú, el consumo se pudo generalizar. Entonces, el espárrago ya empezó a estar. Alguien me comentaba que había ido a la estación de los trenes en Londres y había sándwiches de espárrago, algo que hace 20 años era imposible de imaginar, digamos, ¿no? Ahora en todos los salad bars, en las, sobre todo acá en las parrillas, siempre hay espárragos y la mayoría de veces son peruanos, ¿no? Debido a las características del territorio peruano, el efecto invernadero en la costa, las montañas y la inmensa selva, el hecho de estar en contraestación a los mercados del norte, realmente el potencial de la fruta peruana y todos los productos frescos es enorme y el Perú se va a beneficiar grandemente de esto.